¿Recuerdas el día que nos conocimos en el mercado? ¿Cómo voy a olvidarlo? Me abordaste como a un bandido. Te miré a los ojos. Me escuchaste, me escuchaste y me escuchaste. Luego dijiste, no confío en ti, y te fuiste. Me quedé muy triste. Me pregunté, ¿cómo puedo ganarme su confianza? ¿Cómo? Eso era lo más difícil de ganar. Y lo más fácil de perder, me dijeron. Tenían razón. Tenían razón. Me dije a mí mismo, Miran, debes hacer algo muy impactante para ganarte la confianza de Reiyan. Y lo hice. Construiste un columpio en el cielo. Reiyan. Hoy lo he entendido mejor. Mientras trataba de ganarme tu confianza, en realidad, me enseñaste a confiar. Siento mucho lo de hoy. Pero quiero que sepas que por encima de todo, pase lo que pase, sea lo que sea, te confío mi vida, Reiyan. Y no es un vínculo fácil de perder entre tú y yo. Quiero que compartamos esto como compartimos todo. Todo lo hago por ti, para que te enfades menos. Debería escuchar lo que dice tu abuela. Necesita cerrar las heridas que abrió. Me da igual. Tú confía en mí, ¿vale? No dudes nunca de mí. No dudaré. ¿Pero mantendrás tu promesa, Miran? No puedo. No puedo cumplirla. Porque descubrí quién disparó el arma. ¿Cómo puedo decírtelo? No puedo añadir más dolor a tu dolor. No puedo permitir que vivas con eso. Si un día no puedo cumplir mi promesa, recuerda que es para prevenir algo peor. No imagines nada más. Trato hecho. Trato hecho. Entonces me quieres. Muchísimo. Yo también.